Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir una vez más. El seminario lleva por título, es una cosa bastante larga, Ética y estética, el compromiso moral, social y político del artista y su obra, cancelación y censura en el arte. Hoy hemos invitado a cuatro ponentes, que son Félix Ovejero, Rebeca Argudo, Alejandro Molina y Alfonso García Figueroa. Como el evento está previsto que sea bastante largo, no me voy a demorar en presentaciones. Simplemente os diré que las intervenciones van a ser muy breves, son de 20-30 minutos de los cuatro ponentes, y finalmente habrá una puesta en común, un debate que ya os prometo que va a ser muy interesante, porque en la comida ya han dejado entrever que va a haber cierta beligerancia o cuanto menos posturas encontradas, que es lo que debe suceder, lógicamente, en una mesa redonda. Así que os dejo con el primer ponente, que es Alejandro García Figueroa, Alfonso García Figueroa, con su conferencia que lleva por título La deriva populista del arte. Gracias. Ante todo, quería agradecer muy sinceramente a la programadora del CDEAC, a Tatiana Avellán, su hospitalidad, Y declarar también pues, mi alegría y el hecho de que vivo como un honor estar hoy aquí en este centro, ¿no? Me gustaría que escucharan esto porque va a ser objeto de un pequeño experimento muy modesto. Lo que me gustaría para comenzar es que aquellos que no conozcan el grupo que está cantando ahora, que se llama Noir Désir, que significa algo así como de negro deseo, ¿no? Me gustaría simplemente que me respondieran a una primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es bueno, algo tan elemental, ¿no? Como a quién le gusta la canción. Y con ello quiero decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, creo que hay una mayoría, ¿no? ¿A quién no le gusta la canción? Bueno, vamos a comenzar, vamos a quedarnos con este grupo de personas a los que sí les gusta la canción y vamos a plantear mientras el sumario, lo que me gustaría que viéramos en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy me gustaría que viéramos las siguientes cuestiones. En primer lugar, vamos a ver tres casos. El caso, vamos a llamarlo Noir Désir. Luego vamos a ver el caso de un cartel incómodo, vamos a llamarlo también así, ¿eh? Y finalmente vamos a hablar, si nos da tiempo, de un caso resuelto por el Tribunal Constitucional, aunque quizás incurriendo en un error, a mi modo de ver, ¿no? A partir del fragmento de una novela de Manuel Vicent. Estas son las tres cuestiones a partir de las que me gustaría extraer algunas conclusiones y quizás inscribirlo en un fenómeno más amplio, como es el del populismo en que nos hallamos ahora inmersos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con nuestro experimento. Este es el grupo, este es el grupo compuesto, vamos a ver, estos son Désir Noir, y vamos a hablar de su cantante, que es Bertrand Cantat, ¿no? Resulta que Bertrand Cantat tiene una historia terrible, es el protagonista de una gran tragedia. Esta tragedia consiste en que en cierto momento de su vida pues dio muerte a su propia mujer en un ejercicio de violencia extrema por su parte, ¿no? Bueno, él dijo que fue un caso puramente accidental, pero la realidad es que esto, bueno, le trajo unos problemas considerables, ¿no? Bueno, mi segunda pregunta a nuestra cohorte, como le llaman los, ¿no?, los sociólogos y tal, parece que uno está en el Imperio Romano, ¿no? Mi segunda pregunta a los que han dicho que les gusta la canción es ¿a quién ha dejado de gustarle la canción en este preciso momento en que ha incorporado una nueva información? ¿Quién ahora no le gusta la canción, habiéndole gustado antes? ¿Todo el mundo le sigue gustando la misma medida, sí? Si a todo el mundo le sigue gustando la misma medida, entonces es que estamos ante un auditorio tremendamente ilustrado
que distingue perfectamente dos contextos de estudio, de examen, de análisis de cualquier problema prácticamente en que podamos pensar, tanto de las ciencias sociales como del derecho, como también probablemente del arte, ¿no? Por eso no va a ser necesario entonces que continúe el experimento, que resulta que prosigue con nueva información. Resulta que es falso que el señor Cantá acabara con su mujer. No es cierto. Y entonces, en ese caso, pues las personas sensibles a la nueva información deberían cambiar de opinión. Normalmente, cuando yo hago este experimento con mis estudiantes, bueno, pues no hay un cambio de opinión. Pero resulta que hay un resultado final que no suelen esperarse mis estudiantes, y es que la historia entonces sí resulta que es verdadera, a lo cual pues suelen responder con una gran sensación pues de gran confusión en que solemos caer cuando no distinguimos claramente ciertos contextos, ciertas cuestiones, ¿no? Esta primera distinción es importante, es la distinción, este experimento, vamos a llamarlo así, ¿no?, nos sumerge en una distinción que debemos a un filósofo de la ciencia, esto es muy conocido, que se llamaba Hans Eichenbach, que proviene del Círculo de Viena, y que nos decía que cualquier teoría debe ser estudiada en dos aspectos diferenciados. Uno es el contexto de descubrimiento y otro el contexto de justificación. Una cosa es el proceso de elaboración de una teoría, por ejemplo, y otra muy distinta, el resultado de la teoría. Nuestra lengua, que es muy ambigua y muy engañosa, utiliza la misma palabra para designar proceso y producto, acción y efecto. La ciencia es el proceso de generar conocimiento y también llamamos ciencia al producto de ese proceso. Nuestra lengua desde este punto de vista nos confunde, ¿no? Y eso sucede en muchos ámbitos de nuestra existencia, también en el derecho y también en el arte. ¿En el derecho cómo lo hace? Bueno, en el derecho tenemos que distinguir ambos contextos claramente. Cuando a un juez, por ejemplo, toma una decisión, entonces podemos examinarla en esos dos contextos. Podemos examinar las causas de la decisión y las razones que se han dado en esa decisión. Las causas de la decisión jurisdiccional pueden ser muy diversas, pueden ser de carácter psicológico, pueden ser de carácter sociológico, etc. Por ejemplo, se decía de un juez de una ciudad suiza que se llamaba Vitihofen, que el juez que allí impartía justicia y que era muy equitativo y muy ecuánime, ¿no? Sin embargo, comenzaba a ser muy malvado, ¿verdad? Y muy punitivo, muy punitivista, cuando la cena le había sentado mal, ¿no? De ahí pasamos a lo que se dio en llamar la teoría de la digestión, según la cual las decisiones de los jueces dependían de aquello que habían comido previamente, ¿no? Cuando nosotros nos situamos en el contexto de descubrimiento y nos limitamos a estudiar, por ejemplo, las decisiones judiciales como si fueran simplemente el producto de una concatenación de causas de carácter psicológico, sociológico o ideológico, entonces estamos reduciendo al derecho a sociología, estudio del derecho a sociología, a psicología, y sobre todo estamos acabando con el propio derecho. Si nosotros afirmamos que las decisiones jurisdiccionales dependen exclusivamente de la ideología del juez, por ejemplo, y esto es algo que se sugiere a menudo desde los medios, debo decir, entonces estamos situándonos en el contexto de descubrimiento, olvidándonos que también que lo exclusivamente importante cuando hablamos de decisiones jurisdiccionales es el contexto de justificación. ¿Cómo podemos aplicar analógicamente esto al arte? Bueno, quizás hay algunos matices, pero lo que yo puedo decir desde el punto de vista del derecho es que aquellas corrientes que han concentrado el estudio del derecho en el contexto de descubrimiento y se han olvidado del contexto de justificación, se han olvidado de examinar las razones, los fundamentos jurídicos que se dan en las sentencias, acaban por disolver la propia idea de derecho. Si alguien cree que el derecho es solo un conjunto de prejuicios del juez, de ideología del juez, de sociología del juez, de sus circunstancias personales, entonces ya no tiene importancia lo que diga la ley, lo que diga el derecho, y acabamos por destruir el derecho. A mí me parece que esto
guarda una cierta relación con lo que puede pasar en el arte si nosotros nos olvidamos del contexto de justificación en el arte. Es decir, si cuando examinamos el arte lo evaluamos en términos puramente ideológicos, sociológicos o psicológicos, cuando lo contemplamos como el producto exclusivo de una serie de razones, de causas de carácter sociológico, psicológico o una pura ideología, y nos olvidamos de que también priman otras razones, como por ejemplo este gusto estético que expresamos cuando oímos música y prescindimos del hecho de que Bertrand Cantat hubiera o no hecho algo malo en su vida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando se ignora totalmente esta distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación? A mí me parece que la consecuencia inmediata de este descuido analítico suele ser muy negativo, suele traducirse en actitudes a veces déspotas. Y para eso me gustaría acudir a la segunda historia de mi intervención. La segunda historia es una historia autobiográfica que sucedió hace muchos años, ya casi da no sé qué decirlo, parece uno más viejo que un bosque. Esto fue hace 35 años, nada menos, ¿no? Esto fue en el año 88, yo tendría unos 20 años. Un amigo mío, que se llama Juan Mari Morales, se marchó a Estados Unidos a estudiar arte dramático y me pidió que le dibujara algo para la obra de teatro que iba a representar. La obra de teatro que iba a representar en una facultad de arte dramático del sur de Estados Unidos era Yerma. Así que yo lo primero que hice fue escribir Yerma con esa grafía, intentando imitar esa bella grafía, ¿no?, de García Lorca, y luego añadí algunas cosas. Por ejemplo, añadí este marco, ¿no?, y luego este otro, ¿no?, para dar la idea de que, bueno, es una obra que habla de, bueno, el problema que surge cuando una mujer, pues, es verdad, que no va a tener hijos, etc., ¿no? ¿Qué sucedió cuando mi amigo utilizó como cartel para Yerma este dibujito que le había mandado? Pues para mi sorpresa, yo era un joven de 20 años, bastante más ingenuo quizás que ahora, y sobre todo no habituado a ciertas políticas, ¿no?, que ya se estilaban por entonces en Estados Unidos. En fin, yo me quedé muy sorprendido porque me contó que había sido fuertemente amonestado por el decano de la facultad y que le prohibieron utilizar esta imagen como cartel para la obra, ¿no? Y claro, yo estaba muy sorprendido. Y bueno, ¿qué argumentos utilizó para algo así? ¿Qué razones, no? ¿Qué razones de carácter estético y tal? No, bueno, me dijo, lo primero que me preguntó es ¿por qué no aparecía la cara de la mujer en este dibujo? Es que, como no aparece la cara de la mujer, estás reduciendo a la mujer a un aparato reproductor, ¿eh? Qué malos todos los demás, ¿no? La segunda cuestión me pareció todavía mucho más llamativa, ¿no? Y hasta cierto punto, en fin, todavía me sorprendo. Dijo, ¿y eso que lleva en la mano la mujer qué es? ¿Qué es eso que lleva en la mujer? Él no lo dejaba interpretar. A mí me parecía que era evidentemente una especie de remedo, ¿no?, de una flor lorquiana, ¿no? Intenté reproducir cómo habría hecho Federico una flor aquí. Bueno, pues yo intenté hacer algo así, ¿no? Y entonces el decano dijo, esto parece algo así como a new tampax, un tampax usado, dijo, ¿no? Algo que desde luego había pasado inadvertido al autor de la obra, ¿no? Así que, bueno, ¿qué hizo mi amigo? Mi amigo, como forma de revolución, ¿no?, en el campus de la Tucson, creo recordar, pues imprimió esta imagen en unas camisetas y protestó por todo lo que había pasado, ¿no? Hay que decir a todo esto que el decano de aquella facultad, bueno, que contaba con dos propiedades, fin. La primera es que era un afroamericano y esto él lo utilizaba al parecer como un argumento fuerte, ¿no? Y la segunda es que, y esto es más delicado, al parecer mi amigo me contó que obligaba, no era algo optativo, sino que obligaba a todas las estudiantes a hacer siempre papeles en los que debían aparecer desnudas, ¿no? Y cuando ellas ponían algún reparo, él decía, es que eres una racista y tú
Lo que pasa es que como yo soy negro, no quieres aparecer de esta forma porque yo soy un hombre negro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos expuestos, por tanto, a una cierta tiranía, ¿no? A una cierta tiranía que tiene lugar cuando nos desentendemos de las razones y nos entregamos a las causas, cuando nos situamos en el contexto de descubrimiento y en el que todo se convierte en una discusión ideológica, olvidando el verdadero fin de las cosas. Y cosas tan elementales como lo que los filósofos llaman, filósofos de la ciencia, sobre todo el principio de caridad, y es que tendríamos que explicar las cosas de una forma mucho más caritativa, siempre interpretándolas en su mejor luz y no en la peor de todas, ¿no? Bueno, hasta ahora he intentado decir cuál puede ser una causa de tantas otras, ¿no?, de los problemas que surgen en el arte y en muchos otros espacios de nuestra vida, cuando nosotros no respetamos ciertas distinciones, ¿no? Y he indicado también una consecuencia bastante alarmante desde mi punto de vista, que tiene lugar cuando ideologizamos en exceso una práctica tan noble por lo demás como el arte, o como el derecho, o como la ciencia, ¿no? Y para terminar, me gustaría entonces pasar quizás a una cierta restricción de lo que acabo de decir. En principio, mi intervención pues, es una intervención ultraliberal. Yo creo que se debe poder decir prácticamente todo. Creo que se debe haber una gran discusión sobre esto, pero el punto de partida debe ser ultraliberal. Debemos permitir a la gente libertad. Los artistas han sido los grandes defensores de la libertad y tengo la sensación a veces de que muchas veces están haciendo dejación de esa verdadera responsabilidad que tienen con los demás, que es mostrarnos al mundo que podemos ser más libres. Yo creo que esa es la gran enseñanza que uno percibe con la simple proximidad de un artista. Yo la siento así cada vez que estoy con ellos, ¿no? La tercera historia, en cambio, por eso, quiere ser una, digamos, restricción, ¿no? Y quería decir cuándo no podemos decir lo que nos dé la gana y cuándo una creación artística no puede ser un pretexto para ejercer, digamos, para ejercer una libertad irrestricta que pueda ser también un problema. Y para ello me gustaría referirme a un caso que es resuelto en una sentencia del Tribunal Constitucional y que tuvo lugar hace muchos años. Aquí quizás casi todos conozcan a Manuel Vicent. Manuel Vicent es un extraordinario escritor, ¿no? Yo diría, y tenemos aquí una gran escritora también, yo diría que sobre todo un gran, me refiero a Rebeca Argudo, por si tuviera alguna duda. Él es un gran columnista, sobre todo, ¿no? Hay que tener un arte muy especial para eso, ¿verdad? Y él escribió una novela que se llamaba una novela Los jardines de Valeria, en las que recoge un fragmento particularmente llamativo, ¿no? En él relata lo siguiente. Voy a leerlo rápidamente porque creo que si tengo tiempo, querida programadora, me cortas de forma misericordia, me censuras cuando sea necesario. Él recoge el siguiente fragmento. Dice: bajo los pinos había jóvenes que luego serían famosos en la política. El líder del grupo parecía ser Pedro Ramón Moliner, hijo de María Moliner. Un tipo que siempre intervenía de forma brillante. Era catedrático de industriales en Barcelona, aparte de militante declarado del PSOE. Tenía cuatro fobias obsesivas: los homosexuales, los poetas, los curas y los catalanes. También usaba un taparrabos rojo chorizo muy ajustado a las partes. Solía calentarse jugueteando libidinosamente bajo los pinos con las mujeres de los amigos para después poder funcionar con la suya como un gallo. Bueno, ¿qué sucede con este fragmento? Este fragmento, bueno, llegó hasta el Tribunal Constitucional después de algunas decisiones, no siempre en el mismo sentido. El problema que aquí se sustanciaba es que, bueno, por una parte, Pedro Moliner, hijo de María Moliner, la gran lexicógrafa, la autora del diccionario de María Moliner, la viuda de este señor interpuso entonces una demanda contra Manuel Vicent
Entre otras cosas porque aquí no se trataba solo de proteger, vamos a decir, el honor del fallecido. Curiosamente, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional establece algo así porque el derecho al honor es personalísimo. Entonces, cuando uno se muere el honor con él. Pero aquí establece algo extraño. Dice, bueno, el honor se va más bien desvaneciendo a lo largo del tiempo. Y sobre todo, el gran problema aquí es que la viuda está viva, aparece citada y se incide sobre su intimidad. Porque en este caso, claramente, se está diciendo que Ramón Moliner, Pedro Ramón Moliner, luego rinde con su mujer como un gallo, etc. Con lo cual ella queda expuesta, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional da la razón a Manuel Vicent y dice que en el conflicto de derechos que hay aquí entre el derecho a la creación literaria de Manuel Vicent y el derecho a la intimidad de la viuda y el derecho al honor del fallecido, debe prevalecer el derecho de Manuel Vicent a la creación literaria, ¿no? A mí me parece que aquí el Tribunal Constitucional cometió un grave error porque para conseguir el fin estético al que tiende una obra como la de Vicent, no era necesario en absoluto citar el nombre, identificar a una persona de forma tan evidente y clara. Es cierto que estamos ante una novela, ante una obra de ficción, y por tanto ello en principio podría protegerle más contra aquellos que trataran de, ¿verdad?, de restringir su derecho a la creación literaria. Sin embargo, en este caso, él ha afectado muy gravemente un derecho fundamental de la viuda de Pedro Moliner, ¿no? Con esto quiero decir, en primer lugar, que no hay derechos fundamentales absolutos. Todos pueden entrar en conflicto y entonces debemos ponderarlos. Pero sobre todo quiero decir que el derecho a la creación literaria no es un derecho absoluto ni un derecho sin límites, es un derecho limitado. Ahora bien, ¿cómo limitarlo y en qué medida y quién debe hacerlo? Es algo que no podemos dejar a cualquiera. Solo podemos limitar el derecho a la creación literaria y artística por razones muy fuertes y desde luego no por una ideología personal ni por el capricho de nadie. Muchas gracias. Bueno, por abrir un poco el fuego, digamos, ¿no? Me gustaría plantearle una cuestión a Félix que me ha llamado especialmente la atención cuando ha indicado una dificultad que me parece que es muy cierta, ¿no? Y es la ausencia de un criterio externo de validación de las teorías estéticas, ¿no? Mientras que el discurso, digamos, teórico, que sigue la razón práctica a la hora de describir cómo es el mundo, existe una realidad empírica ahí que nos da un criterio de validación bastante más claro, ¿no? Esto es verdad, no existe, al menos con esa objetividad en el ámbito del arte, ¿no? Pero me parece que este argumento nos debe conducir, si somos consecuentes, ¿no?, a negar también cualquier posibilidad de hablar de objetividad, por ejemplo, en el ámbito de la moralidad. Tampoco existen criterios de validación exteriores a nuestra propia mente, ¿no?, para obtener algún tipo de criterio de validación de nuestras tesis morales. Si nosotros aceptamos eso, entonces nos conduce a un escepticismo total en materia moral y nos llevaría a afirmar la idea de que cualquier juicio moral es igualmente válido que cualquier otro, ¿no? Y a mí me parece que eso nos resulta contraintuitivo y nos lleva a pensar que sí existen criterios de alguna forma compartidos a los que atribuimos objetividad, ¿no? Y si esto es así en el mundo de la razón práctica, de la moralidad, yo creo que quizás también debería existir en el ámbito de la estética, ¿no? Pero ¿cómo, de dónde provendría? Y entonces aquí mi pregunta más genuina, ¿no? Lo otro, bueno, pues puede ser interpretado como una, también es una pregunta, pero lo que más me preocupa quizás es la segunda parte, ¿no? ¿Cómo encontrar criterios de validación en la estética, ¿no? Me parece que quizás, habría que buscar algún tipo de validación en un discurso, ¿no? En una discusión entre seres humanos, ¿no?
garantizando unas ciertas reglas, garantizando una cierta imparcialidad, ¿no? Es decir, y una cierta sinceridad. Es decir, que cuando discutamos acerca de lo que nos parece bello, seamos sinceros y que no lo hagamos por razones, digamos, espurias, ¿no? Si nosotros lográramos ponernos de acuerdo en cuestiones estéticas siguiendo un procedimiento racional, entonces podríamos decir que hay una cierta objetividad, ¿no? Disculpadme que sea tan prolijo, pero es que se debe al interés de siempre suscita Félix, como siempre, ¿no? Claro, lo que planteas, date cuenta, lo primero es que no, los tres planos no son idénticos. El plano del conocimiento científico, el plano del debate moral y el plano propiamente estético, ¿no? En el plano del conocimiento científico, en realidad se procede mediante, hay unas prácticas científicas compartidas, en donde en rigor no, o sea, según cierto, las teorías que a mí me parecen más solventes a la hora de describir cómo son las cosas, el científico estrictamente no ama la verdad, el científico ama sus teorías, y la comunidad científica, el resultado del fuego cruzado de la propia comunidad científica acaba obligando al juego con la verdad, ¿no? Por una razón casi inevitable, en la versión más romántica de la ciencia, ¿eh? No, más romántica en el sentido de que la vida normal de investigadores, por lo que hasta donde se me alcanza a mí, es bastante aburrida, porque tú haces lo que llamaría Kuhn, bueno, un filósofo de la ciencia, es un trabajo de una teoría que se ha mostrado solvente en un terreno, la extiendes a otro, no todo el mundo es Einstein, no genera una revolución científica con conjeturas nuevas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el ámbito de la ciencia? Vamos a poner interesante. Pasa lo mismo que en el amor, que tú estás con alguien, ¿no? Y entonces ese alguien reúne unas características interesantes. Entonces aparece alguien al lado que podría ser tener las características esas mejoradas que a ti te interesan, pero solo lo vas a saber mañana si tomas hoy una decisión que, por definición, no tienes todas las razones. Cuando hay aparece una conjetura nueva, el científico dice, bueno, yo tengo que apostar a una investigación cuyos argumentos vean si funcionan, si ahora tomo una decisión, a pesar de que no tengo unas razones concluyentes, las encontraré al final del proceso de investigación. En ese sentido hay un componente inevitablemente de elección a ciegas y doctrinario, ¿no? Yo me comprometo, o sea, porque cualquier teoría al principio, precisamente porque no tiene avales suficientes, porque no es experimentado, porque es provisional o es una conjetura, pues hay ámbitos que todavía no explica, otros que no se sabe y tal. Y entonces digo, bueno, al cabo de 5 años, si la apuesta va en serio, encontraré mañana las razones para una decisión que tengo que tomar ahora sin razones. Entonces, en ese sentido, digo que hay algo inevitable en cierta actitud dogmática de solo ser permeable, de solo encontrar información favorable en mis propias conjeturas. Lo que pasa es que sometido a la criba de otros, pues eso acaba produciendo un resultado que acaba funcionando. Después, el filósofo de la ciencia, con ese material, puede reconocer las reglas de funcionamiento, del mismo modo que el académico en el habla reconoce la gramática, ¿no? No sé, nosotros somos hablantes, nadie dice, a ver, niño, primero el sujeto, luego el verbo predicado, y luego, no, uno habla y otro va y dice, hostia, pues esto tiene esta estructura y la reconoces ahí. El filósofo de la ciencia, en cierto modo, procede así, dice, en la trama de argumentación, danos cuenta, pues, avales empírico, potencial predictivo, compatibilidad, austeridad de supuestos, en fin, los rollos convencionales de la teoría de la ciencia. En el ámbito de la filosofía moral, lo sabes tú mejor que yo, lo saben unos cuantos de los que están en la sala, el negociado de las intuiciones, porque tú has apelado en un momento a las intuiciones, hostia, es que a mí esto de arrancarle cabezas a las criaturas como que me parece mal, ¿no? Pero las intuiciones se modifican en el tiempo, ¿no? Que los negros o las mujeres tengan derechos, pues en un momento de gente le parecía aberración, que dos tíos por la calle se morreen, le parecía una aberración. Es decir, que la intuición moral no es un tribunal último, sino que lo vamos corrigiendo a la luz, en fin, el equilibrio reflexivo para los que ya estamos puestos. No, la teoría de Rawls, ¿no? No, es que es una cosa de los filósofos de la ciencia, pero que tienen captura, tú vas elevándolo al principio y dices, ah, pues claro, dos adultos, pues si quieren, pueden tener una relación como quieran, sadomasoquista o lo que quieran. Por tanto, si dos adultos están, pues qué importa el sexo que tengan, ¿no? Bueno, sí, entonces si cualquier relación lleve, pues aquel señor, aquel alemán que quedó con el otro para comer la polla, literalmente, y se la comió, ¿os acordáis? ¿No? Sí, era un contrato especificado además, ¿no? Entonces, bueno, es libre y es una relación entre adultos. Hostia, pues a lo mejor no todo lo que la gente dice, no, bueno, y un padre y una hija, y dice, bueno, en fin,
todo este rollo lleva a decir, bueno, pues a lo mejor eso hay que corregirlo, y la teoría de libre, de que de acuerdo entre dos, hay que poner unas restricciones. Y así vamos estableciendo conjeturas, y ahí se desarrolla lo más parecido a la objetividad, tomando las intuiciones que una vez están asentadas a la biología, en una red biológica, lo cual no es un argumento concluyente, porque hemos revisado comportamientos y disposiciones biológicas. Por ejemplo, comer lo dulce, ¿no? Nos gusta comer lo dulce. Comer lo dulce está en el programa. Pero hemos desarrollado el concepto y hemos dicho, hostia, es que comer lo dulce, que era muy bueno cuando estábamos ahí en la sabana y eran alimentos con alto contenido energético, ahora, pues en fin, aquí estoy yo, la prueba concluyente de que pues quizá no convenga, tú te embridas a la fiera y revisas. Entonces, a lo mejor los tíos somos violadores. Esto hay un evolucionista que lo sostiene, que el polvo rápido en mitad de la sabana, bueno, en mitad de la selva es rápido porque viene la fiera y te come, ¿no? Y entonces el tío que echaba el polvo rápido, esparcía los genes, pues entonces ese era, pero hemos dicho, hostia, es que eso quizá que no está bien porque violenta a otro tipo. Toda esa reflexión se... ¿Qué? ¿Qué? No. Los preliminares. Entonces, bueno, ese es otro terreno en donde está complicado, porque tenemos un equilibrio complicado en ese tipo de cosas. Ahora, en el arte, el problema es que a cierto día se decretó que se había acabado el concepto de lo bello. O sea, que no hay ni el ideal regulativo, ¿qué puede decir la comunidad de los filósofos del arte si los artistas no están de acuerdo a la hora de reconocer su propio producto? Tú dices, bueno, los científicos pues tienen una objetividad, la gente comparte intuiciones morales, pero es que tú vas ahí y dices, no, aquí cada uno hace de su capa un sayo, y ahí no tienes un terreno asible. O sea, tradicionalmente han existido varios, la tradición estética, pues en una escuela, dice, no, mira, esto se ha ido afinando, pero eso de la tradición ya se ha perdido. Y eso genera, vamos, hay quien sostiene, en fin, que el arte está muerto, pues que lo habéis oído mil veces, que ya el género se han perdido todo sentido, y luego los experimentos que tenemos, ¿no? Es decir, que una criatura puede hacer un cuadro de Pollock, ¿no? Y eso, bueno, y eso es que, sí, que ojalá hubieran con eso, pero es que no lo hay, ni tienen dónde agarrarse, a dónde se van a agarrar, porque lo que se reconoce como tal, pues no hay un consenso reconocible, no sé, pero vamos, digo, es que la comparación tiene unos límites claros, los hay entre la moral y la ciencia, y desde luego entre la moral aún nos permite ciertos consensos morales relativamente razonables, ¿no? En fin, el libro que vamos a escribir esa mujer y yo tiene que ver con eso. Yo he apuntado aquí sinceridad, que era lo que apuntaba Alfonso como fórmula quizá a la que apelar, pero es que claro, me parece un concepto también muy líquido. O sea, ¿cómo me vas a discutir a mí que mi argumento sea el que sea para defender la idea que sea no es sincero? ¿Qué nos vamos a basar dado? En el libro que yo quería vender esta tarde, que era El compromiso del creador, en la segunda parte hablo de las virtudes, unas virtudes epistémicas, el afán de tomarte en serio, no es una, no puedo tomar en serio, no más de sí, pero, y yo en realidad lo estaba pensando para las ciencias sociales. En ciencias sociales hay mucho camelo, hay capillas, hay sectas, hay unos que dicen que bueno, somos nosotros, de nuestra escuela, tienen sus propias revistas, sobre todo en sociología y en psicología no hablemos, ese tipo de disciplinas débiles, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, al final, dices, bueno, este tío es bueno, es muy difícil determinarlo. Entonces, bueno, tómate en serio tu oficio de pensar. También tiene que ver con mi experiencia política, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero bueno, Alejandro. Cuando hablaba de sinceridad, es porque es una pretensión de validez asociada, esto es muy habermasiano, ¿no?, a los actos de habla emotivos. Por ejemplo, si yo digo, Lupita, te adoro, esto es un acto de habla emotivo, y una de las condiciones de validez de mi acto de habla es que sea sincero. Si yo digo, Lupita, te adoro, pero cada día eres más insoportable y ojalá te mueras mañana, entonces alguien puede decir, bueno, todos tenemos contradicciones internas, pero hay algo contradictorio en esto. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que aquí se ha vulnerado el principio de sinceridad que es inherente a los actos de habla emotivos. Y cuando no tengo este acto de habla, entonces fracaso comunicativamente, y de ese modo lo que sucede es que mi acto ya no es un acto de habla emotivo. A lo mejor es una broma, a lo mejor es una comedia, pero no es un acto de habla emotivo, ¿no? Yo me referiría, porque creo, vale, que es aplicable también, sí, sí, al arte. Pero perdonad, sí, sí, no. Yo quería sacar a colación, en relación con lo que decía Alfonso, sobre la falta de unos criterios de tasación válidos o universales o objetivables, ¿no? Félix también lo ha comentado, bueno, su libro va un poco eso, que va en relación también con la prensa, quiero decir. ¿Qué voy a cobrar yo? Claro.
No sé si os acordáis, la prensa en general hacía crítica sobre la actividad artística. Había crítica de teatro, crítica de cine, crítica de toros, crítica de exposiciones o de... Ahora, toda esa crítica, porque había un juicio que entendíamos que valía más que el del lector común, se ha sustituido por la crónica. Por razones económicas en parte, por ejemplo, yo no veo mucho la televisión, pero creo que hay en la televisión nacional pública hay un programa que se vende como cultural en donde consiste, en donde estoy seguro que al mejor postor o algún tipo de favor, si no crematístico, si de banco de favores, sale un autor y sale un supuesto entendido literatura que cuenta la novela. Pero allí no habla nadie ni de textura del lenguaje, ni de estilo, ni de habla nada de eso. La crítica musical, que de por sí tiene un problema, porque la música es muy difícil de explicar, porque es el arte más abstracto, llega sin tener un conocimiento de los instrumentos, la escultura se ve, ¿no? En la música no hay cosa más aburrida que leer un libro de un musicólogo o de una crítica musical, porque ¿qué va a contar? ¿Que tocó deprisa? ¿Que tocó lento? Si se mete en la parte técnica, el profano queda afuera, y si se pone poético, pues como decía aquel, no puede por menos uno que oyendo el concierto 24 de Mozart en do menor que evocar Getsemaní, bueno, Getsemaní o lo que sea, ¿no? Pero sí hay la sociedad ha hecho una abdicación, una renuncia a esa evaluación o establecimiento de unos criterios de tasación objetivables. Porque, ya digo, ¿os acordáis que en los periódicos antes incluso, para ahorrarte el disgusto, venían estrellas? Yo siempre leía la que tenía el punto negro, porque por ejemplo, Boyero, ¿no? Me gustaba leerlo porque era una pieza literaria, o Joaquín Vidal en Los Toros, cuando en los cinco estrellas ponía un solo punto. Y entonces esa crítica era un criterio no objetivable, porque yo tendría mi opinión, pero la prensa o la sociedad no renunciaba a establecer unos criterios objetivables de eso. Y ahora, primero, hay pocos elementos que sean contrastables con el método científico, por supuesto, ninguno, pero además es que la propia sociedad ni lo demanda tampoco, porque la globalización y las redes sociales ha equilibrado, al menos en la evaluación de su calidad, los juicios, ¿no? Entonces eso, por eso decía, afecta tanto lo que decía Alfonso Becho Félix como a la prensa. ¿Por qué nadie hace crítica de nada? Crítica, ¿no? Que no me cuente la película. La película, en el sentido literal, ¿no? La trama. Un ejemplo interesante es el Film Affinity, ¿no? Se llama la página web esta. Sí, porque ahí sí que, bueno, hay ciertas consideraciones de orden general. Más o menos tú atiendes a los argumentos, o imagino que te puedes seguir a uno u otro. Y te has olvidado que es la crítica gastronómica. La crítica gastronómica, bueno, ese es un género que ha nacido de la nada, ese es parte de la nada. Ahí sí que, efectivamente, en el concepto compromiso y sinceridad, hombre, yo no soy un cordón bleu como para opinar, pero cuando leo una crítica gastronómica, entre vergüenza ajena y risa, lo que me da cuando me empiezan a hablar del gusto en boca de la deconstrucción de la sardina o del alga que antes no se comía y esas cosas. Entonces, se ha generado, pero ahí no es que haya una falta de compromiso o de sinceridad, es que directamente se ha creado un género donde no había nada, ¿no? Que en mi opinión, vamos. Respondernos porque los periodistas no critican. Me los tres como si yo pudiera justificar el oficio, no puedo. Es como, yo puedo dar mi opinión en un momento dado. Y es que en este momento te penaliza, menos a los kamikazes que nos lanzamos y nos da un poco todo igual, pero en general, bueno, hace poco una crítica literaria, no diré el nombre porque soy una tía muy discreta, pero una crítica literaria decía que ella ya solo buscaba, o sea, opinaba sobre libros cortos, porque así podía hacer más críticas, porque le pagaban por pieza. Entonces, en el momento en el que al crítico literario el primer criterio para lanzarse a leer un libro es que sea corto, bueno, pues entonces, claro, ¿qué vas a esperar después de todo eso? Cuando ya ha dejado fuera a los largos, a los muy cortos, ya los... Entonces, ¿cómo voy a justificar yo algo así? Aparte de que es que estamos en un momento en el que no nos atrevemos, pero es que no me puedo meter en ese cajón porque yo si lo hago y con todo lo que ello conlleva, pero... Es cierto que la crítica negativa ahora mismo se evita. O sea, hace poco sabía también de otra crítica literaria que había leído un libro recientemente publicado, galardonado, que se ciñe absolutamente a los temas que están ahora de moda. Lo había leído, le había parecido, lo había definido directamente como la nueva novela del régimen. Pero en su crítica literaria evitaba por todos los medios decir nada que sonara mínimamente negativo. Entonces le daba a todo la vuelta para ir deslizando una crítica que si la leías
era pues una pequeña caricia en el lomo, no se había metido en ningún jardín, no era especialmente laudatoria tampoco, pero bueno, no pisaba ese charco. Entonces, sabiendo que en la intimidad había hablado con otra gente, porque al final este oficio es muy pequeño, de que era una verdadera mierda, o sea, pinchada en un palo. Entonces, claro, ¿qué pasa con la crítica? Pues que evitamos los jardines, evitamos los charcos y deslizamos el, pues la pequeña bueno, caricia, no, quizá. Y la astucia que hay en el gremio, un famoso escritor de novelas, sabía que le iba a aparecer una crítica muy despiadada de su novela en El País, en Babelia. Entonces el tío a mitad de semana coge, escribe una carta al director machacando al crítico que le iba a criticar a él por una crítica que había hecho de otro que pasaba por allí. Y entonces, claro, inmediatamente El País bloquea la crítica que iba a ir contra su propia novela. El talento que el personal despliega. Bueno, hace poco pasó y fue muy curioso, lo cuento brevemente, que sí que hubo una crítica negativa al Niño de Elche por un crítico, yo no recuerdo los nombres porque soy un desastre, pero un crítico de flamenco bastante conocido en el mundo había criticado, pero además lo había criticado con palabras realmente gruesas al Niño de Elche. Y el Niño de Elche criticó al crítico, y entonces el crítico criticó la crítica del autor, y hubo un cruce ahí de hasta qué punto, pero que se abrió debate realmente de bueno, se recogieron firmas de porque aquel había criticado al crítico, los otros por el otro lado diciendo que el crítico también era criticable, o sea, que se puede abrir ahí el debate hasta el infinito si llegamos a ese punto. Yo quería preguntarte precisamente porque... Ya está, ya me metí yo en un lío. No, primero bueno, quería recordarla, hay una Oscar Wilde precisamente decía que toda crítica es una forma de autobiografía, ¿no? Con lo cual está confundiendo contexto de descubrimiento y justificación, pero quizás legítimamente en su tiempo, ¿no? Y quería preguntarte, Rebeca, sobre tu intervención, que me ha encantado, debo decir, me parece envidiable, sobre todo porque técnicamente lo has hecho tan bien. Bueno, le he puesto bigote a Juan Ramón Jiménez. O sea. Entonces, no, pero me parece, y tiene algo, y de refilón le toca también a Félix. Primero, creo que la figura de Oscar Wilde en tu presentación es un poco excéntrica, en el sentido de que él no era nada inmoral, precisamente yo creo que era todo lo contrario. Bueno, pertenecía a este decadentismo que un poco se solazaba en decir, bueno, yo soy un tipo inmoral, precisamente con la moral social de entonces, no la moral correcta que a él le amparaba, sino la moral social victoriana que era muy opresiva, ¿no? El Dorian Gray, etcétera, ¿no? Pero es por esa razón que a mí siempre me ha resultado muy simpática la figura del dandy. Es decir, el dandy me parece un personaje necesario en toda sociedad. Es decir, esa individualidad casi, ese individualismo casi patológico que ahora lo están, lo que, y prueba de que es necesario es que cuando se desplaza a otros ámbitos, como el de la política, por ejemplo, ¿no? Que es donde ahora hay esta egolatría, ¿no? Se produce un problema muy grave. Cuando está situado en el ámbito del arte, yo creo que es menos nocivo y es una especie de fuente de... Es un recordatorio de la necesidad que todos tenemos de una libertad absoluta, ¿no? Y que hemos perdido, ¿no? Y de esa espontaneidad que se quiere por todos los medios cercenar, ¿no? Por tantas cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre la presencia de Oscar Wilde. Yo creo que tú lo sitúas no como lo sitúas como víctima, no como aparecen todos los nombres. Pero salen varios y no todos se corresponden. Quiero decir, se corresponden con una visión. Pues Oscar Wilde en el momento sí que era. Quiero decir, la figura en ese momento sí que estaba considerada amoral, de hecho, fue condenado. Quiero decir, no lo está ahora a ojos nuestros, pero yo creo que es tan injusto sería en este momento a la hora de analizar al personaje, juzgarlo con nuestros ojos, con la moral de ahora como correcto y todos los demás, que es cierto que a nosotros ahora nos lo parece, pero sería tan injusto como censurar ahora con otros ojos en lo negativo y no en lo positivo, me parece. Entonces yo lo mantendría en el contexto. También aparece Woody Allen y decía que había abusado de su hija y no es así exactamente, ni siquiera ha sido condenado. Pero yo lo que quería era
evidenciar que dentro de esta amoralidad general de la que yo hablaba entran en ese saco tanto los que ahora vemos con buenos ojos como los que fueron injustamente señalados. Plácido Domingo también salía, por ejemplo, y no ha sido nunca ni acusado ni nada. Pero fíjate que no puede actuar muchas veces en España porque no le dejan, le censuran directamente. Entonces yo a lo que me quería referir era a esa amoralidad mucho más general y no a la de concretamente estás condenado porque te has cargado a tu mujer dándole un palizón un día que llegaste borracho a casa después de haberte zumbado a tres prostitutas en el bar de abajo. Me refería a todo ese conjunto en general. No sé si te he contestado sí, a lo que me decías. Y no hay inmoralidad, ¿no? Claro, yo hablaba de amoralidad y no de inmoralidad, pero además de amoralidad que no se circunscribe exactamente tampoco a una normativa muy clara, porque por ejemplo abandonar a tu familia, bueno, pues si es que si el pescatero de debajo de mi casa abandona a su mujer, pues puede que no nos enteremos, que a ella le da igual, que lo comentemos a lo mejor en un corrito y punto pelota, pero a nadie se le ocurriría decir, señores, ciérrenle la pescadería, que es que este señor se ha ido y a mí me parece fatal. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces me parece que eso lo que hace es penalizar ciertos talentos y ciertos méritos si le exigimos una moralidad o cumplir con unos estándares muy precisos de probidad, porque esperamos de ellos que sean nuestro faro cuando, oye, ventílatelas. Sí, pasa que en la misma operación está... primero hay dos cosas, ¿no? Una cosa es criticar el producto moralmente, es decir, pues esta película transmite valores, cosa que es inteligible y se puede decir. Lo puede hacer con eficacia y puede hacerlo con brillantez, pero uno puede criticar y luego criticar al personaje y criticar la obra en virtud de los comportamientos personales. Nadie dice que sea mal cantante Plácido Domingo por lo que supuestamente ha hecho o no, y que yo creo que la acusación pues está amparada en todas estas circunstancias de la cultura de la cancelación. Pero claro, lo que pasa es que lo que no puedes irse a la feria sentenciando moralmente, que es la parte que nos hemos olvidado, como le pasa a los artistas ahora, que van dando lecciones de conciencia cívica, como si tuvieran una lucidez especial, los de la ceja y el resto de la tropa, ¿no? ¿No? Y de pronto decir, ay, es que me estás criticando moralmente, y dice, hombre, es que tú vas de profeta, claro, es que es el asunto, ese es el asunto. Que entonces, desde el dandy para acá, hay un papel que empieza a adquirir el intelectual que le otorga una suerte de valoración moral y particularmente el artista. Entonces, claro, tú vas a decir, oye, hostia, las opiniones de Almodóvar son comparables a las de Messi, que ya son pocas, ¿no? Pero al menos en Messi tenemos claro que la calidad del producto. En el caso de Almodóvar ya es otra cantar. Claro, y Almodóvar, yo me acuerdo de la vida que el tipo... Dijo que había un golpe de Estado cuando el atentado de Atocha, ¿no? No sé si en la memoria de aquí sí. Nos acordamos, ¿eh? Sí, sí. Y este señor dijo así gratuitamente que estaba un golpe de Estado por parte del presidente del gobierno. Y eso se escucha en todo el mundo. No sé si soy muy pesado, pero el caso de Boaventura y de Sousa Santos, que ha salido hace poco a los medios, me parece que tiene que ver con lo que dices. Es decir, es curioso porque él está siendo víctima de una caza de brujas que no sé yo, conociendo su obra, yo he leído bastante, ¿no? Pero quizás específicamente no sé qué actitud tiene ante las cuestiones woke y cancelación. Mi impresión es que él, tengo la sensación, no sé si él habría actuado con el respeto de las garantías y la presunción de inocencia que ahora va a necesitar. No sé si lo haría él con los demás. Quiero decir, insisto en que precisamente los que más reclaman esa superioridad moral y esa ansia de cancelación, luego cuando es a ellos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, venga. No, que cuando en el primer gobierno, hasta donde me ha llegado, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, el que iba para ministro de Cultura, ¿os acordáis que fue el muchacho? Maxim Huerta, el pobre hombre, comparado con lo que... Comparado con lo que ha venido después. Nada, pero había una novelista emparentada con el novelista anterior, parece que tenga yo algo de esa familia, que se lo propusieron, lo intentó, pero claro, es que estaban domiciliados fiscalmente en Portugal. Para expirarse, claro. Pero bueno, decíais, claro, tú no puedes ir sentenciando cada domingo desde las páginas del País, ya no hay más datos. Y luego, pues,
diciendo yo me voy al paraíso fiscal, ¿no? ¿No? Y va, pero claro. Claro, pero si nos quejamos, ¿no crees que si nos quejamos de eso precisamente también deberíamos de, o sea, quiero decir, si no, no queremos que se nos den lecciones, no, debemos que, también admitir bueno, que no somos nadie para dar, no somos nadie en el sentido de la crítica es legítima, efectivamente y siempre. Y yo creo además que precisamente el pacto social que nos permite hacer una crítica sin que nos partan la cara es lo que es interesante defender. Sí, no, es decir, no quiero que los metan en el gulag. Bueno, algunos. No, algunos. Tú has dicho, no, es que si no llega a hacer esa obra. Pues, no, no, pero si, no, yo. Si le llegan a tal, no haces esa obra y digo, oh, pero hostia, yo no ojalá lo hubiera metido en la cárcel. No, nos hubiésemos ahorrado pero, esos poemas tan claro, cursis. Pero ahí, pero. No. No, bueno, yo al que he defendido que metieran en la cárcel era a Cervantes y hizo el Quijote. Para mí el Quijote no se ha vuelto a hacer ya no, nada mejor. Pero es que a Cervantes lo has tratado injustamente, ¿eh? Pero si lo he tratado fenomenal, si le estaba defendiendo. Tío, no, pero que realmente él tampoco estuvo en la cárcel porque por razones. Tal, pero vamos, el hombre total trabajaba en la hacienda durante un momento. No, no, Cervantes era un tío, vamos, eso, estuviera aquí Trapillo te pegaba. Bueno, Trapillo me pegaría por tantos motivos. No, no, pero claro, es que Cervantes era un buen tío y si no eres un buen tío, el Quijote es imposible. Porque hay un tipo de percepción psicológica de, no, no, sí, es un buen tío. No, con Cervantes. Cervantes tenía un grado de humanidad que aquellas conversaciones entre ellos dos son imposibles si tú no entiendes todas las fragilidades humanas, de todas las variantes, eso que he tratado de contar, ¿no? Todas las aristas de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué te vas a caramelo que te vas a perder? Bueno, por mi parte. Me quedo quizás, bueno, voy a seguir reflexionando sobre todo a partir de las cosas que nos ha dicho Félix, ¿no? Sobre la implicación de la moralidad en el ámbito del arte. Y bueno, es una cuestión fascinante. Lo que pasa es que yo creo que es uno de los eternos debates que no hay modo de clausurarlo, ¿no? Entonces. Yo por mi parte creo que, por ejemplo, una distinción como la que me he referido aquí, la distinción entre el proceso y el producto y la emancipación del producto de ese orígenes que pueden ser más o menos espurios, ¿no? Me parece que es una cuenta pendiente hoy en día. Si nosotros aceptamos esto, resolveremos muchos de los problemas más graves que hoy tenemos, desde este vandalismo con nuestros monumentos, hasta este neoestoicismo que viene a tratar de modificar nuestra historia pues de una forma absurda, ¿no? En muchos casos, muchos de nuestros congéneres que nos precedieron actuaron de la mejor manera posible en su momento y ahora se les juzga y se les maltrata, bueno, pues porque se les, de un modo que nadie va a resistir, ninguno de los que hoy estamos resistiría a un juicio moral probablemente una persona de dentro de 200 años. Todos aquí seremos asesinos, personas realmente que han defendido cosas insostenibles y yo creo que hay que ser un poco más ecuánime, ¿no? Esa sería mi idea general. Bueno, pues yo quería hacer una reflexión sobre mi héroe de esa tarde, que era Danunzio, sobre si se puede separar la obra del autor, ¿no? Que es un tema que ha merodeado un poco, ha planeado sobre la mesa. Vamos a ver, en el caso concreto de Danunzio o incluso de Oscar Wilde, casi es difícil decir que se pueda separar la obra del autor, porque en el caso de Danunzio, la obra poética es abstracta. Pero la novelística es su propia vida. Nocturno, o El Inocente o El Piacere son obras en donde se cambian los nombres, pero su vida sexual, su vida en el ejército, lo que sea. Incluso La Impresa de Fiume es una obra de arte en el sentido de que él no se plantea cuando. Hay una anécdota cuando él llega a Fiume, iba con fiebre y lo primero que hace es coger la mejor habitación del hotel principal e irse a dormir. Pero no se plantea qué va a pasar con esa ciudad que acaba de conquistar. Al punto que cuando le despiertan le dicen que lo han hecho comandante y él pregunta, ¿yo? O sea, él había tomado la ciudad. Ahora, ¿se puede separar la obra del autor? Pues la poesía todavía no es del todo ajena a su vida, porque él tiene una poesía en donde ensalza épicamente y líricamente la violencia, la juventud, pero la juventud desde el punto de vista de la agresividad, ¿no? Entonces es difícil diferenciarlo. Ahora, claro, con la perspectiva histórica que decía Alfonso, todo dentro de 200 años seremos, algún reproche habrá.
En el caso de Danunzio, curiosamente, en Italia no ha sido objeto de cancelación, al menos no institucionalmente. Los colegios se siguen estudiando y se sigue estudiando al nivel de aquí Juan Ramón Jiménez o más, o Lorca o una cosa así. Danunzio no fue fascista, si ese es un motivo de cancelación. O mejor dicho, no todos los danunzistas eran fascistas, porque había muchos izquierdistas, había anarcosindicalistas, pero sí que todos los fascistas fueron danunzistas. Porque lo comentaba antes con Alfonso, si os habéis fijado en el vídeo, los movimientos que hace Danunzio son los que copia luego Mussolini y hasta Hitler, esa especie de amaneramiento un poco femenino, de ponerse en jarras, de mover las manos. El propio Goebbels, en el famoso discurso de la guerra total, hace unos movimientos que casi son de ballet, de bailarina femenina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que afortunadamente Danunzio no ha sido objeto de cancelación, aunque su obra, su concepción moral del mundo está muy imbrincada con su literatura, y creo que paradójicamente eso es lo que le va a salvar. Que es muy difícil separar al hombre del autor, porque él, su propia historia era ya una obra de arte, o su manera de conducirse era una obra de arte. Pues por ahí creo que en el caso de Danunzio al menos no va a haber esa distinción o esa dicotomía, ¿no? Yo un par de reflexiones, que creo que son dos temas independientes y no quiero forzar la relación, ¿no? Una, lo que estábamos apareciendo y que aparece buena parte en la cultura esta, que quiere prohibir a Aristóteles por sexista, la aplicación de los valores morales contemporáneos a situaciones en donde nos, o al otro por esclavista. Vamos a ver, cuidado, porque la otra variante de esto dice, claro, es que tú si vivieras en Cataluña y viviera y entonces si estuvieras en la mente del otro y tal y cual, y acá diciendo, claro, pues es que... Entonces, sí, pero hay un límite a la especie de reducción a la atmósfera y a la época y a las circunstancias, porque en algún momento puedes empezar a decir, bueno, pues claro, es que inevitablemente cada uno es sarmentoso de historia acumulada, la sedimentación de su propia biografía, ¿no? Es el resto de todos los naufragios, entonces, de que ya acaba siendo lo que es. Entonces, parece razonable, es complicado porque hay un argumento que habéis dicho y que es imbatible. Dicen, no, si de aquí a 200 años los teléfonos tienen derechos, pues todo lo que estamos haciendo ahora no es descartable. Ahora bien, el horizonte, que es la idea que habría que perfilar con más detalle, es el horizonte moral de tu tiempo. Es decir, en aquel momento había alguien que sostenía razonablemente y tú estabas razonablemente informado de que había gente que estaba argumentando en contra de la esclavitud. Entonces, eso lo único que quiere decir es que yo puedo decir, bueno, el comportamiento de aquella persona no era del todo, no estaba honesto intelectualmente. No quiero prohibirlo, es que vamos, no confundamos una cosa con la otra. La consideración crítica de ciertos valores, es que aquella obra pues sea sexista o racista, pero eso no quita, no es una cuestión de prohibirlo o reescribirlo, que ya es un trastorno, ¿no? Y la otra, que esta especie, yo creo que, claro, buena parte del debate este último hemos girado, que yo creo que el problema es el protagonismo que viene del dandismo, del artista como el propio, o sea, Borges en algún momento dice, ojalá hubiera una historia de la literatura en donde uno, en donde todos los escritos fueran anónimos, ¿no? Que uno fuera una suerte de Wikipedia compartida, desprovisto de autores, estuvieran los productos sin los autores. Si eso parece... Eso vamos. Sí, no, pero si eso existiera, que eso está pasando, es decir, ahora pues hay un montón de gente por ahí que escriben con talento, la Wikipedia es un producto colectivo en donde nadie, si algo, entonces buena parte de esta especie de la condena moral de uno o de otro, pues es como el hecho de un producto en el que todos, todo lo hacemos entre todos, que es un ladrillo. Pero, la inteligencia artificial que parta de toda esa información que tenemos, acumulada, que sí, es infinita, sí. ya no caben los, como se llaman esas cosas, los peras o lo que sea, ¿cabrá la posibilidad de hacer una obra ajena con una moralidad concreta, sea un ensayo o una novela, pero dándole una orden? Y están cayendo buena parte los protagonismos de los artistas, tendrán que desaparecer porque es que están sustituyendo al protagonismo de la obra. Cargándose la moral y la creatividad, porque bastará que una... Ya hay, pero lo hacen personas. Hazme una novela romántica. Sí, sí, lo que he hecho de las películas. Tú vas a escribir un guión con actores que vas a escoger y va a aparecer un muñeco. Tomando como fuente o masa todo lo que hay, existe en la nube, ¿no? En el éter cibernético. Pues a mí me gustaría acabar con tres defensas enérgicas, con golpe en la mesa. Por un lado, la separación escrupulosa entre obra y creador, entre su acto creativo y sus actos íntimos.
Pero no por nada, sino porque se trata de que me voy a relacionar con su obra y no con él. O sea, a mí me gusta que Félix sea buena gente porque, aparte de leerme sus libros, pues quedo con él y me cae bien y me relaciono en lo personal. Entonces, a él se lo exigiré en ese nivel personal que es ajeno a su obra, pero a su obra no le voy a pedir nada más que relacionarme con ella. Entonces, defiendo la separación escrupulosa entre obra y creador. Defiendo la crítica legítima, incluso la más desabrida, como parte de un pacto que estipula que yo te puedo criticar a ti, tú me puedes criticar a mí y no vamos a llegar a darnos de leches. La prioridad de la libertad. Entonces, absolutamente. O sea, pero porque me parece basiquísimo que se preserve la libertad de expresión, y la libertad de expresión también implica eso, que yo me exprese y tú no estés de acuerdo. Sí, imbécil. No, claro. Pues mira, ahora no voy a separar la obra del creador. Y luego quiero dejar claro que mi tercera defensa, que es la del creador amoral, es porque el Probo no necesita de mi defensa, como no necesita nadie que yo defienda la idea de que no mataremos y no apalearemos ancianitas en los pasos de cebra. Entonces, claro, no me voy a poner a defender algo en lo que estamos todos en mayor o menor medida de acuerdo. O sea, que no se trata tanto de una obligación de ser amoral para poder ser artista, sino que puedas ser artista y amoral sin que eso sea una penalización a tu talento. Y ya. Muy bien, pues.